Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos aquí con Avicena, el libro de la psicología. Ya hemos explicado las bases lógicas y las bases físicas en anteriores entradas de este blog. Falta ver la parte psicológica que Avicena nos presenta en el siguiente tratado. Si en física nos enfocaremos en la naturaleza y los fenómenos que ocurren en los seres, en este libro entraremos en un aspecto tan igual de abstracto como el tiempo, el movimiento o el instante. Entraremos en la psiquis humana para comprenderla y tener una visión de cómo los árabes entendían la mente humana. Ojo que el término psicología no se debe entender en en la terminología moderna, en su o en su concepción moderna, sino que en su concepción de aquellos tiempos del siglo X, es decir, es el estudio del alma. Lo que vamos a ver ahora es el estudio del alma. Derechamente, ¿no? Que me han dicho que psique no es alma propiamente tal, sino que psique significa mente. Por lo tanto, se estaría cometiendo un error cuando se dice que psicología es el estudio del alma. Sin embargo, haciendo esta consulta en algunos diccionarios, como por ejemplo de diccionarios de griego antiguo, como Oxford y el Cambridge, nos dicen que justamente psique es alma. También se traduce como mente, pero también está esta posibilidad de que pueda entenderse como alma, así que yo creo que no habría ningún problema en decir que psicología es el estudio del alma. Por lo tanto, aquí vamos a ver el alma. Vamos a ver el alma desde la perspectiva de Avicena, que no es muy distinta a la de Aristóteles, aunque sí hay algunas novedades y contribuciones, al igual que hemos visto en otros textos. Así que, sin más dilación, entonces, vamos allá. Bueno, vamos con este libro de la psicología, capítulo 1, el alma vegetativa. Los primeros seres que fueron formados de acuerdo con Avicena fueron las plantas. Las plantas nacen de las semillas, mientras que otros seres nacen sin la necesidad de la semilla, es decir, espontáneamente. Recordemos que la generación espontánea era algo muy común, era una creencia generalizada por la autoridad de Aristóteles. Después la generación espontánea se rebate, ¿no es cierto? Y luego se dice que ya no es válida aquella, por un experimento que se hizo, no recuerdo el autor, pero si usted quiere ver más sobre la generación espontánea, vaya a nuestro video sobre la generación espontánea de Aristóteles, que está ahí en el blog y en el canal. Las plantas tienen la facultad nutritiva, así como también tienen la facultad de crecimiento. Y teniendo en cuenta la facultad tanto nutritiva como de crecimiento, entonces también se saca por deducción que tienen la facultad reproductiva. Por lo tanto, las facultades son tres al menos. La nutritiva, donde se transmite la comida y el reemplazo que ha sido disuelto con la misma. El crecimiento, ¿no es cierto?, que incrementa la sustancia de los órganos estructurales en profundidad, anchura y altura hasta cierto límite, y la reproducción, que otorga la materia y la forma, que se separa del cuerpo del padre, pero se queda con las facultades del padre. Estas facultades corresponden al alma vegetativa que casi todos los seres del mundo tienen. El alimento es un cuerpo que está destinado a asemejarse al cuerpo de quien consume cuando está dentro de una criatura. Capítulo 2. El alma animal. El alma animal es mucho más específica que el alma vegetal, porque naturalmente corresponde a los animales. Sin embargo, esta tiene facultades distintas de la anterior. Tiene movimiento, tiene apetencia y tiene una facultad perceptiva, que está dividida en dos, en los sentidos externos y sentidos internos.
Por supuesto, los sentidos externos son los cinco conocidos: el olfato, el tacto, la vista, el gusto y la audición. Capítulo 3. Los sentidos internos. Los sentidos internos se determinan cuando se entiende la materia y la forma. Por ejemplo, cuando una oveja ve un lobo, esta advierte que es un lobo cuando se entera internamente de su materia y su forma. Sin embargo, antes de pasar por los sentidos internos, la oveja debió tener su primer estímulo con los sentidos externos. Podríamos decir que la materia es percibida por los sentidos externos, mientras que los conceptos y las formas son percibidas por los sentidos internos. Facultades. Tenemos la facultad imaginativa. Es aquí donde se encuentra la habilidad de la fantasía, que se ubica en la parte frontal del ventrículo, que son las cuatro cavidades anatómicas internas del cerebro. También se encuentra aquí la imaginación sensitiva, que corresponde a los animales, y la imaginación racional, que pertenece a los humanos. Estas imaginaciones existen en la parte media del ventrículo del cerebro. Luego tenemos la representación, localizada en la parte trasera del ventrículo del cerebro, y su función es representar los objetos que han sido observados, aun cuando no estén presentes para el sujeto. Luego tenemos la facultad estimativa, localizada en la parte media del ventrículo del cerebro, que permite las intenciones no sensibles que existen en los objetos individuales. Por ejemplo, esta facultad se encarga que la oveja evita al lobo y que el niño sea amado. Retentiva o rememorativa. También están localizadas en la parte trasera del ventrículo del cerebro, que retiene la facultad estimativa para que recuerde lo que había percibido. Esas son las facultades de los sentidos internos. Vamos al capítulo 4, que trata sobre el alma racional. El alma racional tiene dos facultades principales que ambiguamente se han llamado inteligencia. Facultades. Tiene una facultad práctica que corresponde al principio de movimiento humano, que insta a las acciones individuales a tener deliberación. Esta facultad tiene mucho más que ver con las facultades vegetativas y animales. Pero también hay una facultad teórica, y esta forma lo que es dicho generalmente por la gente y gobiernan todas las facultades que tienen que ver estrictamente con el cuerpo. Como recomendación, Avicena dice que la facultad teórica siempre debe comandar la facultad práctica. Capítulo 5. La facultad teórica y sus grados. El alma racional recibe la forma desde la facultad teórica, si bien estas no necesitan ser formadas. Sin embargo, sí hay materia que necesita ser formada, entonces la facultad teórica se ocupa de aquello. Esto ocurre porque la facultad es una especie de recipiente, ya sea en potencia o en acto. Cuando esta facultad recibe algo en potencia, lo hace aún cuando no se ha completado el significado. Por ejemplo, el proceso que un niño debe hacer para escribir mientras esté estudiando, el recipiente estará en potencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un proceso que podríamos entender como potencia. Esta potencia es llamada hábito, y cuando el hábito es constante, se alcanza la inteligencia en hábito. Por otro lado, cuando la constancia del hábito no es necesaria, entonces hablamos de la inteligencia en acto. Esta teoría del alma es tentativamente parecida a la teoría de la zona de desarrollo real y zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. Para aquellos que sepan de psicología educacional o los estudiantes de pedagogía, aquí estamos hablando de la ZDR, ¿no es cierto? Es la ZDD. Es tremendamente importante esta teoría. Yo los invito a verla. No la vamos a desarrollar aquí porque no tiene que ver estrictamente con el tema que estamos tocando, y sería muy largo por otro lado de analizarlo, pero busquen en internet o en cualquier otro sitio zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. Capítulo 6. ¿Cómo el alma racional adquiere el conocimiento?
una de las formas que el alma racional tiene para adquirir conocimiento sin un razonamiento inmediato se llama intuición. Sin embargo, existe aún otro modo de conocimiento que es más inmediato que la intuición y es el del espíritu divino. Solo algunas personas lo poseen. ¿En qué consiste este conocimiento o cuál es la explicación de adquirir el conocimiento? Esto sucede cuando el alma puede captar el término medio de un silogismo más rápido que elaborándolo tradicionalmente. Para que ustedes sepan cómo alcanzar el término medio en el silogismo, les recomiendo que vean los tratados de lógica de Aristóteles y también el de Avicena que está en el blog. Jerarquía de facultades. Avicena enumera las facultades en el siguiente orden. En las primeras, obviamente, están las más destacadas. Primero, inteligencia en acto, inteligencia en potencia, inteligencia teórica, inteligencia práctica, facultad estimativa, facultad representativa, facultad apetitiva, facultad imaginativa, facultad vegetativa, facultad reproductiva, facultad de crecimiento. Por lo que vemos, mientras más sensibles son las facultades, estas se encontrarán más abajo que las que exige la inteligencia, o las que exigen inteligencia más bien. Se dan cuenta que Aristóteles ya tenía una enumeración de algún tipo de inteligencia y algún tipo de facultad. Sin embargo, aquí tenemos 11. Hemos expandido lo que Aristóteles ya nos había contado y lo que ya había descubierto. Ahora lo tenemos en una expansión. Tenemos más cosas, estamos poniendo más cosas al ser. Ya, al ser. Le estamos poniendo más inteligencia y más facultades. Hay que poner atención a esto, chicos. Hay que poner atención a cómo se van acumulando los conceptos. Obviamente el motivo de esta acumulación de conceptos es tratar de explicar el ser. Capítulo 7. La diferencia entre percepción y estimación. La percepción que tiene el ser humano es tentada por las cosas atractivas que el hombre tenga enfrente. Por ejemplo, cuando el hombre ve una manzana teniendo hambre, su percepción de esa manzana aumenta mucho más en comparación a las otras cosas que tiene enfrente, lo focaliza. Lo que la percepción identifica son cosas particulares, que son la cantidad, la cualidad, el grado y el lugar. Por lo tanto, la percepción necesita obligatoriamente de la materia para que pueda observar o identificar las cosas. La estimación es un poco más ligera que la percepción, ya que es una abstracción de la materia que no necesita de la presencia de la materia misma. Capítulo 8. La percepción de lo particular y lo universal. Todo lo particular se da a través de lo material, mientras que todo lo universal se percibe a través de la forma o lo no material. Esto es debido a que la materia es la que percibe las cosas que puede sentir, mientras que los conceptos más abstractos solo pueden entenderse mediante la razón. Por lo tanto, si la percepción de lo universal ocurre en lo no material y lo perceptivo ocurre en la materia, entonces la imaginación es una percepción más del cuerpo que de la razón. Tratemos de probar esto. Imaginemos que tenemos un cuadrado A, B, C, D y que tenemos otro cuadrado E, F, G, H. Y este cuadrado lo tenemos a la izquierda, el EFGH, y otro cuadrado más a la izquierda, IJKL. ¿Cómo identificamos la derecha y la izquierda? Lo identificamos solo por su posición y no por ser cuadrados. Puesto que los tres son cuadrados, lo que nos sirve es saber si están a la derecha y a la izquierda. Pero no vamos a saber su posición si solamente atendemos a que es un cuadrado. La facultad imaginativa solo percibe la posición de los objetos, pero no los objetos en sí como lo hace la razón. Por ejemplo, lo blanco y lo negro solo pueden distinguirse por su posición.
y no por ser colores. No por ser colores. Capítulo 9. El sustrato de lo racional. La sustancia es el sustrato de todo lo inteligible que existe y no se mantiene por ninguna especie de cuerpo. Muchos dicen que el sustrato de lo racional está en el cuerpo y además es indivisible, pero si fuera indivisible tendría que ser como un punto o como un átomo, y sin embargo nada en el cuerpo es indestructible, por lo tanto una teoría atómica sería inviable. Ya hemos hablado de la manifestación en contra que tiene Avicena sobre los atomistas. Ahora, sacando la teoría atomista, si ese sustrato fuera divisible, entonces tendría que serlo ad infinitum. Pero nada en el cuerpo es ad infinitum, porque si fuera así, entonces esas partes del cuerpo cubrirían todo el mundo, pues son infinitos, y eso es ridículo. En conclusión, el sustrato no es cuerpo, ni pertenece a ninguna clase de cuerpo, y tampoco es divisible o indivisible. Capítulo 10. La facultad racional no conoce a través de un órgano. Si algo conociese a través de un órgano, entonces ese órgano sería el conocedor, aún más que el propio hombre en su conjunto. De ser así, ¿tendríamos que decir que un órgano se puede asimilar y conocer a sí mismo? Esto sería absurdo. De hecho, si pensamos en que a medida que crecemos, las partes y las facultades del cuerpo se van debilitando, mientras que las facultades racionales no parecen tener este debilitamiento, salvo en ciertas excepciones. En conclusión, el intelecto solo puede estar en una parte, en el alma. En este sentido, el alma tendría dos capacidades, la de comandar el cuerpo y la de integrar el intelecto al cuerpo. Para Avicena, el alma no es inherente al cuerpo y al contrario es totalmente independiente. Capítulo 11. ¿Cómo las facultades animales ayudan al alma racional? Habíamos dicho que las facultades animales ayudaban al alma racional cuando se trata de traer las sensaciones al alma. Veamos todas las formas en las que las facultades animales asisten al alma racional. Primer caso, aparte de informar al alma las sensaciones del cuerpo, también ayuda a que el alma pueda formalizar la materia dentro del intelecto. Segundo caso, gracias a las distintas sensaciones que se percibieron, el alma puede distinguir los universales positivos o los universales negativos. Tercer caso, puede encontrar premisas empíricas gracias a que éstas solo pueden conseguirse del mundo externo. Por supuesto, Avicena dice que los sentidos nos pueden engañar, pero al menos nos dan una primera evidencia para formar las primeras premisas. Capítulo 12. El origen del alma. De acuerdo con Avicena, el alma no existió antes que el cuerpo. Esto se debe a que el alma se diferencia del cuerpo por ser divisible, y la unidad no puede ser dividida. Ninguna alma es diferente a otra, ya que son una unidad, ya que cada unidad es una quididad. El alma nace de manera instantánea con el cuerpo, es decir, una vez que el cuerpo está constituido, el alma ya comienza a comandarlo y manejarlo. Capítulo 13. El alma es incorruptible. Para Avicena, el alma, al contrario de como pensaba Aristóteles, es incorruptible y por lo tanto no muere con la muerte del cuerpo. Si fuera mortal, entonces el cuerpo debería ser el recipiente del alma. Por lo que deberíamos decir que el alma nace después o antes del cuerpo, lo que se probó que no era así. Además, si el alma fuera inherente al cuerpo, como la teoría hilemórfica lo plantearía, entonces el alma debería verse afectada por el cuerpo, pero esto no ocurre así porque el alma no tiene relación con el cuerpo como probamos anteriormente. Otro de los argumentos tiene que ver con la potencia y el acto. Si el cuerpo cambia, entonces estaría vinculado con la potencia. Y si el alma es incorruptible, entonces tendría que estar vinculada con el acto. Si decimos que el alma muere con el cuerpo, ¿cómo es que el alma entonces puede cambiar como si fuera materia? Si la propiedad del alma es la materia, entonces no debería cambiar. Capítulo 14. Refutación a la transmigración del alma. De acuerdo a lo dicho anteriormente, un alma no podría vagar para después estar en otro ser, puesto que el alma no tiene nada que ver con el cuerpo, no tiene ninguna relación.
Así, no puede haber transmigración de las almas, puesto que éstas no tienen la intención de estar en un cuerpo, ni tampoco lo necesitan. Capítulo 15. El alma es una unidad. El alma es una unidad, no tiene relación con el cuerpo, salvo para que el cuerpo indique las sensaciones que se perciben. Si las facultades del alma no fueran unidas, entonces deberíamos decir que el alma puede volverse enojada cada vez que lo sienta la facultad estimativa. Esto es absurdo porque el alma no puede verse afectada con nada de las facultades del cuerpo. No puede. Interesante este libro de la psicología, que, como habíamos dicho, es el estudio del alma. No de la disciplina en sí de la psicología, sino que es del estudio del alma. Ahora, hay algo que pudiera parecer que hace contraste, de alguna forma, hace contraste con la teoría del hombre flotante. Porque habíamos dicho en videos anteriores que la mente es primero que las sensaciones. La mente existe primero que las sensaciones. En cambio aquí, Avicena nos dice, el alma no existió antes que el cuerpo. Se debe a que el alma se diferencia por el cuerpo de ser divisible y la unidad no puede ser dividida. Por lo tanto, ninguna alma es diferente a otra, ya que son una unidad y ya que cada una es una quididad. El alma nace de manera instantánea con el cuerpo, dice Avicena. Es decir, una vez que el cuerpo está constituido, el alma ya comienza a comandarlo. Pero de aquí ustedes pueden ver que una vez que está constituido el cuerpo, el alma ya comienza a manejarlo y a mandar. Por lo tanto, podríamos sospechar en el pensamiento de Avicena que de alguna manera indirecta está diciendo que de todas maneras el alma ya está ahí. Y con su apuesta por la teoría del hombre flotante, que se adelanta tantos años a Descartes, yo diría que el alma, ¿no es cierto?, va primero que el cuerpo en cuanto nacimiento. Voy a dejar como imagen final, de hecho lo pueden ver ahora en su pantalla. De todas formas, yo sé que esto es un podcast y también tiene que hablarse. Les muestro acá las facultades que tienen las distintas almas que nos presenta Avicena. Por lo tanto, tenemos al ser humano. Ya, perfecto. El ser humano, ¿cuántas almas tiene? 3, la alma racional, animal y vegetativa. En el alma racional tenemos 2 facultades, la práctica y la teórica. Y en el alma animal tenemos las facultades de movimiento, apetencia, percepción. Y en el alma vegetativa tenemos las facultades nutritivas de crecimiento y reproducción. Esto ha sido todo en cuanto al libro de la psicología de Avicena. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase al canal, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte voluntario en las cuentas de PayPal y Patreon, que también están en la descripción del video. Que estén muy bien, cuídense, chao.